Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ladies and gentlemen, I give you the jingle bells. Vale, estaba indeciso en empezar esto, pero viendo la situación creo que es necesario empezar ya. ¡LOL! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! Vale, el Espíritu Santo ha reencarnado. Ha reencarnado, va a venir, nos va a juzgar, nos va a matar. No, nos va a violar, no, nos va a hacer todo lo que quiera porque es el Espíritu Santo. Se supone que es santo, pero no. Vale, están empezando a pasar cosas bastante raras por el simple hecho de ya ser diciembre. Entre ellas una posada que no sé. Creo que ya estoy participando, no estoy totalmente seguro, pero doy gracias a Dios de que ya. Así que no hubo audición, no sé por qué. Yo estaba esperando, de hecho, que hubiera audición para ver qué pasaba, pero a la mera hora no va a haber. Así que puede decirse de cierta manera que ya estoy, así que nos asuramos luego. Vale, estoy en la escuela. Uy, está haciendo un mazo de frío, ¿eh? Me traigo mis guantes, mi chamarra, una cachucha. O sea, le pensé a sacar esto para grabar porque tengo que sacar mis deditos. O sea, me los puse sin dedo para el examen. Y siento que tuve una mala idea, o sea, pero no me los quería quitar porque por lo mismo está haciendo bastante frío. Y miren cómo se ve el campo. Se ve todo nublado ahí. Vale, pues compré unas cosas para mi examen y siento que cada vez que subo hace más frío. O sea, estoy en la segunda planta ya y tengo que subir todavía a la tercera, que es donde me toca. Y creo que espero que no esté cerrado, por favor. Espero que no esté cerrado. Vale, está abierto, perfecto. Ahí te lo veo. Así siento que parezco un puto emo que viene a acosar a todas y a todos. What the fuck, no están. Vale, se supone que acá nos encontramos luego, pero no. Me encuentro. No creo que llegue primero, ¿vale? Ah, bien. Pues con Emo, ¿eh? Ahí estoy. Yeah. No, creo que está algo mojado. Vale, así que Nos vemos. Hay un vato en el árbol, se va a morir. Bueno, una palmerita se va a morir. Sí, se va a morir. Vamos, pues digamos que esto es como el seguro, que te citan y no pasa nada. LOL. Ven, bebé. Ay, bebé. Ya estoy anotado. Sepas que dominaré el mundo. Sí, te estoy hablando a ti, cara de mi miembro.
pastelitos y platillo y toda la cosa. ¿Son para mí? ¿Son para mí? Ah, ok. Vale, fui al baño tantito porque necesitaba hacerlo. Yo no. Voy a aguantar. Vale. Smoke so I can breathe. It's too dark, it's too loud in the city. If I had a gun, I would say he was mine. Not these scars, but I think they're pretty. So I say, hey, been high since yesterday. You know it kills the pain. It's hard to find the love through every shade of gray. So I tie it up the same. Never seems to change. It's hard to find the love through every shade of gray. Through every shade of gray. It's hard to find love through every shade of gray. Estoy aquí atrás del escenario. Que wow, todo está muy muy chidoris. No, aquí se ven todas las piñatas aquí colgadas. Pero no da más que dar gracias. Ay, he llegado al otro lado. O es que cuando grabo salgo de mi rutina de confort, o sea, como que mi rutina diaria es muy, muy aburrida, en cierto sentido es muy aburrida, y me aburre hacer todos los días lo mismo, pero hacer esto como que me anima, ma, como que hacer esto crea un escudo, porque yo, en lo personal, yo, Pablo Jiménez, soy muy, muy tímido. Al hacer esto, grabando, por ejemplo, convertirme en la perla dorada, como que crea un... como que crea un escudo de vergüenza. Porque si no fuera por esto, créanme que yo estaría perdido, yo sería un don nadie, y en cierto sentido sí, tal vez sea un don nadie, pero el hacer esto me anima bastante, me realza. Cuando me siento mal, luego empiezo a grabar y se me... porque lo que me gusta bastante el grabar videos, así que espero que esto me alegre para toda la vida. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Gracias, creador. Gracias. Vale, no quería terminar el vlog sin incluir esto, aunque fuese un día después. Creo que está lloviendo y me voy a tener que ir a mi casa lloviendo, mojando. Así que, muy bien por eso. Claro, me va a tocar irme mojando y... sí están viendo, ¿no? A ver si cae una gotita en la cámara. Con una gotita, con una gotita, una gotita, una gotita, que caiga una. O sea, mi pantalla ya se mojó, ¿ok? Eso ya. Creo que ya cayó una, a ver. No, pero sí, me está lloviendo, o sea, miren mis lentes, o sea, no sé. Se ven las gotitas, ¿no? Bueno, pues eso es porque ya se empañó todo esto. Y, vale. Vamos a cruzar la calle.
LOL, ya cayó una gota. Pasaron muchas cosas muy padres que me han gustado bastante, así que... Y quería incluir esto porque se me hace muy padre el incluir que está... que voy a mi casa y me ganó la lluvia. Así que espero que les haya gustado el vlog, que lo revienten a likes porque me gustó mucho, es una buena experiencia, y más los niños. Yo amo los niños. Y con este panorama épico de la ciudad mojándose, pues no me queda más que decirles que los quiero mucho, cuídense y... ¡Ah, está mojado! ¡Está mojado, ya me mojé! ¡Está mojado, ya me mojé! ¡Está mojado, ya me mojé! Agua, ya se mojó otra vez la pantalla. Pero ya sin nada, ya me voy a ir al cine. Pero sin nada, ya los quiero mucho, cuídense, ya se mojó otra vez. Bueno, ya, que así se quede. Que los quiero mucho, cuídense ahí.